Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En la línea telefónica le agradezco, como siempre, que gentilmente tome la llamada el productor Nicandro Díaz. Querido Nicandro, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, querido Javier, muchas gracias. Aquí estamos a la orden, como siempre, con todo gusto. Muchísimas gracias, gusto en saludarte. Pues ya escuchaste a la nieta de doña Carmen Salinas, a Carmen Plasencia, hablando sobre el estado de salud de doña Carmen. Me imagino que tú también estás muy en contacto, sigues en contacto muy de cerca, de manera muy frecuente, tanto con Gustavo como con Carmen, ¿cierto, Nicandro? Es correcto. Incluso ayer armamos un chat donde estamos justamente Carmen, nieta, Maru, la hija de Carmelita, y Gustavo, mi sobrino de Carmelita, que es quien normalmente pues la apoyaba, o hasta ahorita es el que la ha apoyado en las grabaciones y en el trabajo, que pues la ayuda, la acompaña, en fin, ¿no? Entonces, pues tenemos una comunicación muy cercana de la evolución de esta situación, y pues efectivamente la información que acaba de dar Carmen Nieta, pues es la misma que yo tengo, y pues estamos esperando su recuperación. Se ha ido extendiendo esta temporada, pero pues no perdemos la fe en que en algún momento eso suceda. En ese sentido, ¿no ha realizado ningún tipo de modificación en la novela y en el personaje de doña Carmen Salinas, Nicandro, como productor? No, hasta ahora no, Javier. Hasta ahora no se ha hecho ninguna modificación. Yo desde un principio dije que era conveniente esperar a ver la evolución de esta situación. Para efectos de la realización de la telenovela, pues evidentemente que están acumulando escenas que no se han podido grabar, pero pues hay que esperar los tiempos correctos que para este tipo de situaciones. Yo sigo estirando la liga con la esperanza de que Carmelita se recupere y pues hasta ahí seguiremos hasta donde se pueda, ¿no? Bien. Pues me imagino que eso como productor te está ejerciendo una presión extra en la telenovela, porque todos conocemos cómo son los tiempos de la televisión, particularmente los tiempos de las grabaciones de las telenovelas, cómo es que van a veces casi pues pegaditos, Nicandro. Es correcto, los productores vivimos de estar angustiados, no solamente por el lado humano y amistoso que me une a Carmelita, sino por el lado profesional. Pero pues si no queremos estar angustiados, pues mejor nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Pero es inherente a este trabajo el estar así. Y sí, pues todo tiene un límite, ¿no? Desgraciadamente habrá algún momento que ya no se pueda esperar, pero pues bueno, todavía no llega, ¿no? Así estamos, es. ¿Cuándo va a ser esto? No es un día exacto porque ahorita ya se están acumulando escenas que por logística de grabación, aunque no vayan al aire mañana, tú conoces cómo es esto, los sets que se montan, que se desmontan en un foro, se empiezan a acumular escenas que después se tienen que retomar los sets, en fin, ¿no? Pero pues bueno, esta es una cuestión aún secundaria. La prioridad es Carmelita y aquí estaremos aguardando. No tienes un límite, hablando de tiempo, ¿no? Para tomar otra decisión en cuanto al personaje de doña Carmelita. Hasta el momento no hay un límite. Pues un límite, bueno, sí sé que las escenas de Carmelita están más o menos hasta mediados de diciembre, las que se han grabado, pero no me puedo esperar tampoco un día antes, ¿verdad? O sea, en fin, ¿no? Es multifactorial la situación. El aire es una situación más, desde luego la principal, pero la logística de grabaciones también demanda que sea antes, ¿no? Estamos hablando de finales de noviembre, Nicandro, tal vez. Pues más o menos, ¿verdad? Te digo que no es un día exacto. Yo creo que aquí lo que procede es hablar con los médicos y con la familia, a ver también, porque a mí me surge una pregunta que además, bueno, quizás lo correcto es que se los haga a ellos antes, ¿no? En el
de fiadísimo caso de que Carmelita despierte y se restablezca, ¿cuánto tiempo tendría que esperar ella para poder retomar el trabajo, verdad? No nada más es que despierte. Entonces, esas son las cosas a las que me refiero que no son tan concretas, ¿verdad? O sea, hay muchos elementos alrededor de esto. Se antoja complicado, Nicandro, porque pues no estamos hablando desafortunadamente de una lesión, ¿no? Una fractura, una torcedura, yo qué sé, ¿no? Estamos hablando de un asunto complicado que tiene que ver con el cerebro y todos sabemos lo que esto implica, sobre todo cuando la gente, y así lo deseamos, me uno a tus deseos, por supuesto, y al de muchísima gente, de que Carmelita regrese, ¿no? Regrese. La recuperación, pues también, creo yo, pues será delicada, será tardada, ¿no? Será muy cuidada. Y es que imagínate también exponerla por... No, pues, vamos a suponer que y exponla porque la grabación y si sucede algo inesperado y entonces imagínate ser corresponsable de una situación así. O sea, hay prioridades también, ¿no? Y aquí la prioridad es ella fundamentalmente, sí. ¿No? Entonces, pues bueno, por eso me llama la atención, y lo digo con respeto, Nicandro, que sigas guardando estas formas y que sigas guardando este tiempo, ¿no? Estamos hablando de finales de noviembre, me decías más o menos, para tomar una decisión de tal vez ver a otra actriz o ver qué se hace con el personaje, ¿no? Pues sí, efectivamente, es un respeto que le guardo a Carmelita en lo profesional y en lo personal. Bien. Pero yo también tengo límites que no los establezco yo, sino que el propio tiempo sigue haciendo su labor, ¿no? Así entonces, es. Pues ya veremos cuando llegue ese momento y pues bueno, ya veremos qué sucede, ¿no? Pues si me permite estar en comunicación contigo, lo haré, Nicandro. Con mucho gusto, Javier, a la orden siempre. Claro que sí, aquí estaremos pendientes. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ti, un abrazo. Estamos fuerte. En contacto igualmente para ti, Nicandro. Gracias. Es Nicandro Díaz, es el productor de esta telenovela en la cual, pues, hasta hace algunos días participaba Doña Carmen Salinas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.